todo se ve inalcanzable desde aquí. Son momentos muy tensos, no puedo conciliar el descanso. Ya nada tiene sentido, todo lo fui perdiendo sin darme cuenta. Muero cada minuto estando así, atrapado. Alguien que confirme nació en las garras de los cerdos. Sabían dónde venir, me buscan, me cuestionan. ¿Quiénes me acompañan? Les digo que ellos no saben nada. Pero yo sabía que a uno le trajo el destino, la casualidad. Al otro el disfraz de amigo o de vanidad. Una tristeza inunda mi ser, aparece mi niña en mi mente cada vez que parpadeo. Derramo lágrimas, estoy devastado por la traición de los que estimaba. Denigrado, con una furia constante, sin poder hacer nada. Ahogado, estos años perdidos, esos años perdidos. Hace tiempo, buscando la manera de salir, mirando para todos lados. Un escape, un cambio, pero casi todos perdidos en la densa oscuridad. Al límite del mal, en esa rutina de fracasar. Horrendas pesadillas, por esos pensamientos sin claridad. Fuera de lugar, fuera de lugar. Pero pienso, algo tenía que pasar para que todo pueda cambiar. Esos gritos del alma por salir, sed de felicidad, de vivir. Si no, hasta los tuyos llegan a pensar que eres un caso perdido. Ellos y el vicio te sepultan de vivo. Si no ves otros caminos, piensan que eres una carga, una preocupación, una consternación. No, no, cambio y claridad mejor, cambio y claridad. Cambio y claridad mejor, cambio y claridad. Hace florecer, nacer a cada ser, a toda criatura. Nada se esconde a tu mirada, desde lo más alto hasta el infinito sentir de nosotros. Nos guías calmándonos, yao, yao. Hace florecer, nacer a cada ser, a toda criatura. Nada se esconde a tu mirada, desde lo más alto hasta el infinito sentir de nosotros. Nos guías calmándonos, yao, yao. Un cambio rotundo de rumbo, hablé con mi familia como nunca hubiera pensado. Mis llantos no cesaban. Un cambio rotundo, se niega a desaparecer mi fe. Es la seguridad que habita y resplandece cuando todo oscurece, cuando todo oscurece. En esos caminos encontré la salvación de mi vida. Jesucristo le dio sentido a mi existencia. Su gran compañía me transformó, me protegió. Mis sufrimientos lo desapareció. Me perdona, enseña, alivia las almas con su palabra de amor. Jesucristo, el camino exacto para llegar y dar. Gracias Dios, por cuidar a mis hermanos en las calles, hospitales, en las cárceles. Gracias Dios, sé que hay oportunidad para todos. Doblé mis rodillas con mi ángel en la tierra. Desapareció la consternación cuando te aclamé. Apareció las buenas nuevas, bienestar en mi espíritu. Nunca hubo de otra forma para sentirme mejor, nunca. En búsqueda de respuestas, encontré lugares exactos donde despertar. Verdades para meditar, para apaciguar las tribulaciones. La Biblia, paz espiritual, me recuperó cuando me enfriaba el mal. El desconsuelo, leyendo, oyes y entenderás las escrituras benditas. Parábolas, salmos, oportuno, me mostraba lo que necesitaba. A la inspiración de Dios me entregué por completo. No pienso volver atrás donde estaba. Alabado sea su nombre, alabado sea su nombre. Él está más cerca de nuestras manos de lo que imaginamos. El camino es el Hijo del Dios vivo para poder aferrarme. Ahora te pido que me lleves de la mano como un niño. Solo tú puedes reconstruir mi porvenir. Nadie más puede hacerlo. Solo tú, mi Creador, conoces cómo estamos constituidos, cómo estoy constituido. Por esa razón no estamos destruidos. No estamos destruidos, no, no. No eres alguien insignificante. Necesitas para cumplir con todo lo que te propones. Todos tienen distintos dones. Levántate y empieza en lo bueno, conduce y nace. Sí. Nace bien. Nacen criaturas, preséntale a su verdadero padre, creador de sus ojos, su corazón, razón del universo entero, porque él será el único alivio, su refugio seguro. Cuando nadie más no esté, cuando tú no estés, él será su fortaleza, el único poder de Dios. Me recogiste del desamparo, me consolaste, eres la respuesta, la única puerta que jamás se cerró. Me recibiste, mi llave espiritual, donde me siento feliz. Siempre proveerás en las mesas, la tierra, nos muestras las riquezas. Esas benditas, que es ayudar al mundo teniendo el corazón noble. Pero muchos creen que la mejor manera de triunfar es traficando con la salud, con la trata de personas, de órganos y constantemente robándole al pobre. Equivocados, gozando de execrables, miserables actos. Escuchan pero no entienden. Cómo comer sin alimentarse, cómo pedir perdón sin arrepentirse. Cambia antes de que sea tarde. Ora, llora mucho por tu tranquilidad. Si no hay comida, hay
vida. Si no hay ropa, hay un cuerpo, enseñan los salmos, los proverbios. No dejes de luchar, no te arrodilles ante nadie en la tierra, solo ante el Dios eterno. En el nombre de su Hijo Jesucristo, Rey de Reyes, es bien claro su mensaje, Alfa y Omega, principio y eternidad. Tarde o temprano todos lo entenderán, todos lo verán. Haces florecer, crecer a cada ser, a toda criatura, ay, ay, ay. Nada se esconde a tu mirada, desde lo más alto. Hasta el infinito sentir de nosotros, nos guías calmándonos. Ahora estamos bien, tenemos de todo, no son mansiones, dinero o algún puesto. Todo eso intentó alejarnos de la familia, ser el primero, el uno, pero en el olvido. Mejor ponerme a pensar con equilibrio, la fe, el amor dentro de ti, buscarlo, alcanzarlo. Cuando lo tengas, nada te detendrá, hasta cuando la edad rancia venga. Luego desaparecer, solo llevaremos el alma, el espíritu, llenándolo de buen fundamento siempre, en todo lugar y momento. Ya te dije cómo, ora mucho, ya te dije cómo. Inalcanzables momentos de verlo, pero sabes que vamos a lograrlo, sabes que vamos a lograrlo. No eres alguien insignificante, veniste para cumplir con todo lo que te propones. Tú te propones, todo tiene distintos dones. Levántate y empieza en lo bueno. Tú se nace, nace bien, bien. Good, I feel good.